camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. De abril de 1961, puedo decirte que varios de los integrantes de mi familia estuvieron juntos. Mi familia materna, la familia Díaz Castillo, es una familia muy humilde y revolucionaria. Una vez formadas las milicias nacionales revolucionarias, muchos de sus miembros se incorporan a las milicias. Cuando suceden los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba y San Antonio de los Baños, ellos automáticamente van hacia sus puestos en la milicia. En el caso de mi tío Pancho, Francisco Díaz Castillo, él se encontraba estudiando en la Escuela Nacional de Milicias en Matanzas. Y él es miembro del Batallón 339 con solo 18 años. Una vez el desembarco, ellos tuvieron la misión, como todo y la historia recoge y todos conocemos, de aguantar el desembarco, aguantar el bombardeo, la penetración. Se regó la voz en Cienfuegos de que mi tío Pancho había caído. Mi madre se encontraba movilizada permanentemente en el cuartel de las milicias, en la calle San Fernando, Santa Cruz y Prado. Pide permiso a las milicias y para ir a Girón a traer el cadáver de mi tío. Se trasladaron a Girón y cuando pensaron que ya no lo podrían encontrar, se vuelven hacia un lugar ya muy despojado. Había un gallinero y allí encontraron a mi tío Pancho herido y ensangrentado. Felizmente, mi familia no tuvo que lamentar la muerte de un hijo como otras tantas familias que sí perdieron a jóvenes valiosos, a hombres valiosos en Girón. Mi tía Daisy era sanitario. Ella ya estaba movilizada en el cuartel y el 17 entonces la envían a Cayo Ramona como enfermera. Allí ella participa en la cura de heridos, por supuesto, era su misión principal. Y ella cuenta, a veces hasta con gracia, que bueno, además de curar heridos de las Fuerzas Armadas y de las milicias, también curó humanamente a algunos de los mercenarios. Y dice que un mercenario le dice: ¿y esta niña qué hace aquí? Dice: yo soy quien no sabe qué hace usted aquí. Yo estoy en mi patria defendiéndola. Yo no soy ninguna niña, tengo 17 años. Y vine aquí a defender a mi patria. A veces mami no quería hablar de estas cosas. Los que la conocieron saben que es así. Ella decía que hacía cada vez lo que tuviera que hacer. Cada momento tenía una misión y ella la asumía. Con la revolución siempre, abrazando los ideales de la revolución y sin vanagloriarse de ello. Entonces, yo no puedo esconder mi orgullo, es decir, no puedo eximirme de la satisfacción que da saber que vengo de una familia comprometida y el compromiso es cuidar lo que tenemos. Canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra.